la ciencia. Fraile, Turmo contra dos, Turmo se mete dentro del área, ojo, Turmo, las manos salvadoras de Mario de Luis, las manos. Parada de Mario de Luis. Va a llegar el centro al segundo palo, el remate de Charles. Con fuerzas para revertir la situación, ojo al centro, Mario de Luis. El tercero, la opción para Martín Diz, va a rematar con izquierda. De nuevo la segunda opción. Y creo que estará allí el copero que puede buscar el remate desde la frontal. La... Por ese costado, balón al área. Cuidado, puede ser bueno el taconazo. El balón que queda muerto. El gerente deportivo no se decide. Cuidado, posible remate. Al expansión ahora el balón nuevamente queda muerto. Lo sigue intentando la jugada. Pase. Palo, la pelota, al punto de penalti de Luis Méndez. Carrali Cabral se suma al ataque, pone el centro. ¡Oh! El golpeo de Agudo lo saca de Luis en la línea de gol. ¿Esto qué es? Mal movimiento en el ataque del Don Benito. Y va la falta. La pelota no llega. Nada, lo va a hacer en cortito para Alex Herrera. Herrera la pone planita. ¡Oh! Bueno, cómo ha salido. La saca del Jerez. La pelota va a llegar de nuevo para Estefan, que mete el centro de diestra. Busca el segundo palo. ¡Oh, tiene! Allá va de nuevo el visitante, va a llegar el centro del segundo palo, ha tocado otro del área al centro del segundo palo, el remate de Charles, cuidado que se queda completamente colgado, cuidado, nadie despeja, ojito al remate. Con pierna zurda, balón al punto de penalti pasado, aparece Mario de Luis para alejar la pelota, restará del manda Alvarades de la izquierda. Unión Deportiva Montijo, el toque de Barragán quiere llegar, está Camacho, más de Camacho, le puede pegar Camacho, Mario de Luis. Guijarro se marcha, velocidad por el primo Guijarro, a ver a quién le cae, por está ahí Agudo. ¡Ojo, Agudo! Cádiz con ese resultado, el centro, segundo palo, el segundo, atento, Mario de Luis, mal aplaudido. Agarrado por el central del Jerez, puede meter el centro al área, ha salido de Luis para hacerse con esa pelota. ¡Qué buena! Jerez, la pelota va a llegar de nuevo para Estefan, que mete el centro de 10, se busca el segundo palo. Y ha realizado varios cambios, cuidado, ahora la pelota suelta, tiene que...
La despeja como puede Mario de Luis.